El año son de cuatro partidas presupuestales, bueno, más bien partidas presupuestales no, son cuatro veces que se pueden meter en el ayuntamiento para poder bajar recursos, que son ventanillas que se les llama, pero pues ahora sí que se viene la elección y al venirse la elección pues nos quitan una, ¿no? Aparte pues ustedes saben que se vienen cuestiones de campaña y eso también no va a beneficiar mucho tanto como los alcaldes electos como las organizaciones. Pero vuelvo a repetir, nosotros ya buscamos lo que son los plan B, buscar otras vías alternas para que podamos sacar adelante todos estos rezagos. Sí se puede, ¿eh? Y sí hay muchas formas de hacerlo. Nosotros estamos trabajando muy fuerte a nivel federal y gracias a Dios nos están poniendo recursos internacionales, empresarios internacionales también. Exactamente, no vamos a tener tintes políticos, nada. Nosotros queremos ser sin fines lucrativos, porque es la manera en que nosotros vamos a avanzar así. ¿Cuándo inició esta integración? Bueno, la asociación civil ya tiene tres años constituida. Ahorita a nivel nacional tenemos como mes y medio, que ya fue cuando empezamos a dar la primera toma de protesta allá en San Andrés, Tuxtla. Ahí fue donde se comenzó y ahorita pues obviamente en el tiempo de mes y medio estamos trabajando, pero a una velocidad tremenda. Esta es la segunda fase. Exactamente, esta ya, pero es a nivel nacional. Ya ahorita se juntó lo que fueron delegados de diferentes estados, constructoras de diferentes estados también, y obviamente diputados que no pudieron estar porque tienen asamblea de Campeche, de Quintana Roo, o sea, de diferentes tenemos que nos están apoyando independientemente de las APP y de los recursos internacionales.